Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy Leonor Vicente y realizaremos actividades para el segundo año de educación inicial. Muy bien, ya sé que todos estamos listos y hay un adulto quien nos acompaña para poder empezar nuevas aventuras. Como ya estamos todos ahí, vamos a cantar. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruido con los pies. Otra vez, con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruido con los pies. ¡Muy bien! ¿Ya estamos listos para empezar una nueva jornada? Yo sé que sí. Les comento que hoy traje una cara llena de sorpresas. Así que vamos a descubrir qué hay aquí dentro. ¿Quieren acompañarme a descubrir? Muy bien. A ver, veamos qué hay aquí dentro. Miren lo que encontré. ¿Qué es? Es un monito. Está muy hermoso ese mi monito. Busquemos qué más hay. ¿Qué será esto? ¿Será así? ¿Así? Yo creo que es así. Y me parece que ya la he reconocido. La voy a poner por acá. ¿Ustedes ya reconocieron qué era? Acá tenemos un dibujo y una letra. Y es por eso que hoy aprenderemos la diferencia entre dibujo y letra. ¿Qué será un dibujo? El dibujo nos expresa algo, tiene un mensaje. Es algo que realizamos de manera gráfica, con un lápiz, con un pincel, con un marcador. Y lo podemos realizar en cualquier superficie, como en hojas, en la pared, en vidrio o en madera. Hay dibujos que son reales. Por ejemplo, los animales, la mariposa, el gatito, las personas. Pero también hay dibujos que son ficticios, que no existen, como una araña con mil patas, una persona con 10 ojos. Es algo ficticio, que no existe. Fácil, ¿no es cierto, mis amores? Pero ahora vamos a comprender qué es una letra. La letra es un símbolo que tiene sonido. Y cuando se junta con varias letras, forman una palabra. ¿Cuál será el sonido de esta letra? El sonido de esa letra es... ¿Escucharon más fuerte? Es el sonido de esa letra. A ver, ustedes, háganlo en casa. ¿Cómo suena esta letra? Eso. Muy bien, son unos campeones. Ahora vamos a seguir descubriendo qué hay en nuestra caja de sorpresas. Y como ya sabemos qué es un dibujo y qué es una letra, entonces ustedes me van a indicar qué saco de la caja. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una le...! ¡Ay! ¡No es una letra! ¿Qué es, niños?
Es un dibujo, un hermoso dibujo de un becerrito. ¡Oh! ¡Seguimos buscando! ¡Esto es una letra! ¡Muy bien! ¡Están muy atentos! ¿Y esta letra qué sonido tendrá? La letra tiene ese sonido. Vamos a hacer a que le acompañe a la otra para que no se sienta sola. Seguimos buscando. Aquí está otro dibujo. Muy bien. Ya tenemos tres dibujos. Y estos dibujos, uno está en blanco y negro y el otro está a colores. Muy bien, las vamos a poner por acá. Eso. Ahora busquemos algo más. Esta letra yo la conozco. ¿Ustedes la conocen? ¡Sí! ¿Cuál es el sonido de esta letra? ¡Más fuerte! ¿Cuál es el sonido? ¡Ah! Esta letra tiene ese sonido. Tiene... Tenemos aquí ahora tres letras y conocemos la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a hacer un hermoso dibujo para recordar lo que hemos aprendido sobre la diferencia de dibujos reales y los dibujos que son ficticios. Pero quiero también contarles que es muy importante saber la diferencia entre dibujo y letra. Los dibujos se dan a... van a conocer lo que hemos visto, pero también el dibujo fortalece nuestra creatividad, nuestra imaginación. ¿Listo, mis amores? Y ahora vamos a dibujar. Van a dibujar conmigo, ¿ok? Y me dicen que estoy dibujando. Una hermosa flor. Es algo real, es algo que existe. Ahora aquí, ¿qué dibujo? A ver, usaré mi imaginación, mi creatividad. ¡Oh, ya sé! Dibujaré un hermoso amigo, travieso. Y va a tener un solo ojito. Le voy a hacer sus manitos solo con tres dedos. ¡Oh! Este mi amigo salió de mi imaginación. Es algo que no existe. Pero la flor sí es algo que existe. Entonces, mis amores, ustedes tienen que practicar igual en casa. Dibujen las cosas que ven a su alrededor. Y también pueden usar su imaginación y crear muchas cosas. La imaginación no tiene límites. La creatividad, mucho menos. Así que los invito a que practiquen en casita. Y no se olviden, siempre debemos lavarnos las manos y usar las medidas de prevención para que este virus de una vez se vaya del planeta. ¡Nos vemos! Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.